¿Verania? ¿Qué haces en el departamento de Adrián? Buenos días. Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Disculpe que la moleste. Estoy buscando al doctor Humberto Ulloa. No estoy tan segura que el doctor Ulloa siga activo en el hospital. Pero ¿sabe qué? Puede pasar al consultorio. Ahí donde él estaba, seguro, ahí le dan información. Mire, él estaba en el consultorio 225, pero ahí ya dan consulta más tarde. Otra cosa, señorita. Hace más de 33 años, mi sobrina nació en este hospital. Y quisiera saber si puedo obtener su expediente. Lo siento, señora, yo no puedo darle esa información. Ni a usted ni a nadie. Esa es información confidencial. Si usted quiere saber algo acerca del nacimiento de su sobrina, tendría que verlo directamente con su ginecólogo. Ah, bueno. Muy bien. Muchas gracias. Por nada. Mario, no sabía que ya habías llegado. Señora. Apenas es la hora que quedamos de vernos. Gracias, sí, lo sé, pero llegué antes para hablar con Fátima. Sé que ella a veces desayuna temprano y ya la pude ver. No sé de qué hablaste con Fátima, pero si te pedí que vinieras es para que me dijeras el verdadero motivo por el que Bárbara quiere divorciarse. Solamente así podré ingeniármelas para impedirlo. Bueno, le agradezco mucho su intención de ayudar, pero el único motivo que existe es que nuestro amor se desgastó. No sé, tal vez yo no supe darle lo que ella necesitaba, no sé. Qué bueno que estás aquí. Quiero que veamos el informe del investigador. Ya, bueno, ¿y no me lo podías mandar a mi teléfono que no hacerme venir hasta aquí? No, quiero que lo veamos en persona, porque una vez que lo veamos, lo voy a eliminar. No quiero evidencias ni en tu teléfono ni en el mío. Y quiero que entre los dos, en persona, decidamos qué vamos a hacer con esta información. Bien. A ver, déjame ver qué es lo que han descubierto. Sorpresa. Estoy flipando, no me lo puedo creer. Pero qué mosquita muerta. Caras vemos, mañas no sabemos. Bueno, pero es que esto lo tiene que saber Sebastián. Y se lo vas a decir tú, muñequita. Dame un momento, no te vayas, ok, tengo que tomar esta llamada, voy a mi cuarto. Licenciado Serrano, ¿qué tal? ¿Qué haces en el departamento de Adrián? Hay algo más. Una razón de peso para que mi hija quiera el divorcio. La conozco mejor que nadie. Y sé que para tomar una decisión así, algo muy grave tuvo que haber sucedido. Así que dime de una vez de qué se trata, para poder evitar que Bárbara cometa semejante estupidez. Y más, embarazada. Sí, señora. La verdad es que para mí es muy difícil hablar con usted de los problemas que tengo con su hija. Me siento muy incómodo. Pues supera tu incomodidad. Ya, dime qué es lo que está pasando. Porque dudo mucho que quieras perder a tu familia, así que habla de una buena vez. Solamente yo puedo evitar su separación. Le agradezco mucho su buena voluntad, pero le agradecería mucho si se mantiene al margen, al menos en lo que me respecta. Adrián, ¿de qué Adrián me hablas? Ay, por favor, Verania. ¿De verdad piensas que te voy a creer que no sabes de qué Adrián estoy hablando? No soy estúpida, ¿eh? Este es el departamento de una amiga y me ha dejado quedarme aquí por unos días. No insultes mi inteligencia. Mira, por favor, vele a hablar a Adrián de la Fuente. Adrián de la Fuente, si ubicas quién es, le llamé a la refresquera y me dijeron que no había llegado. Por favor, háblale. Mira, aquí no está ni Adrián de la Fuente ni ningún Adrián. Y si no me crees, pasa. Pasa a echar un vistazo. No hace falta. Con verte aquí me queda muy claro que ustedes dos son cómplices. ¿Pero cómplices de qué? Pero si yo casi ni le conozco de nada. Además, ¿para qué querría yo aliarme con él? Pues para destruir a Sebastián, ¿para qué más? ¡Qué pesada eres! A ver, yo amo a Sebastián y no quiero destruirle. Y si tú ahora estás buscando encontrarme algún problema, que sepas que no lo vas a lograr. Bueno, ya veremos qué dice Sebastián cuando sepa que te encontré aquí, muy instalada en el departamento de Adrián. Con permiso. Ay, sí. Ahí va. Don Goyo.
Bueno, don Goyo, buenas tardes. ¿Cómo está? Lo andábamos buscando. Queremos hablar con usted. Sí, me dijeron en la recepción que me andaban buscando. Sí, es que queremos saber si alguien del área de vicepresidencia estuvo trabajando aquí en la noche o los fines de semana. Sí, estuvieron trabajando dos noches. Este señor de sistemas. Y no me acuerdo cómo se llama. ¿Javier Villalobos? Ándele, ese mero. ¿Y quién más estaba, eh? ¿No estaba el licenciado Adrián de la Fuente? No, estaba la señorita esta de ojos grandes, su pelito negro. Ah, Brenda. Brenda Contreras. No me acuerdo cómo se llama tampoco. ¿Ella? Ándele, esa mera. Pero, ¿por qué me lo preguntan? Nada más, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Con permiso. Gracias. Propio. Pero es que, ¿cómo le abres la puerta? ¿Qué te pasa? Ni siquiera es tu casa. ¿Estás tonta o qué? Mira, yo qué sé, tú estabas ocupado y yo que me iba a imaginar que detrás de la puerta iba a estar Fátima. No. Es que como se entere Sebastián, ya estoy perdidísima. Y además es que, obviamente, no se ha creído que este departamento era de una amiga. Me lleva la fregada. Por favor, de verdad, tenemos que hacer algo, Adrián. ¿Le dijiste que este departamento era de una amiga? Sí, bueno, a mí Brenda me dijo que tú se lo habías regalado. Yo no sé si eso era verdad o mentira, pero es lo que le dije. Notaría 52, buenas tardes. Buenas tardes, habla el licenciado Adrián de la Fuente. Necesito que le digan al licenciado Villarrutia que me mande todos los documentos del departamento ubicado en Palmiras, por favor. Todo. ¿Estás seguro de lo que dice, don Goyo? Sí, licenciado. ¿Lo puede decir enfrente de ellos? De ellos y de quien haga falta. Perfecto. Muchas gracias. Se puede retirar. ¿Estoy en problemas? No se preocupe. Se puede ir tranquilo. Con permiso. Adelante. Me voy yo. Gracias. Llámala a Javier y dile que venga de inmediato a la oficina. Sí, por supuesto, Sebas. A ver. ¿Quieres que le diga a Brenda? No, ahora solo quiero hablar con Javier. Es que de verdad no sé qué hacer. A ver, no sé si estoy poniendo mi felicidad por encima de la hamaca. Me siento tan agobiada. A ver, Bárbara, date tu tiempo. Tienes que pensar bien las cosas para que tomes una buena decisión y no te arrepientas. Sí, no quiero que me pase lo que me pasó el día que fui a pedir informes sobre... No, salí corriendo de ese lugar, no sabes lo horrible que fue. Ya sé. Oye, ¿y no has pensado en tomar terapia? No sé, a lo mejor te puede ayudar a ver las cosas un poquito más claras y tomar una buena decisión. No solo le va a ayudar a Maca, también a ti. Y así predicas con el ejemplo. Pues sí, no lo había pensado. Es que te juro, me siento tan presionada por Daniel, por Mario, por mi mamá, por Maca. Hasta por mí misma. Yo sé. Pero si quieres que Maca esté bien, primero tienes que estar bien tú. Ya sé. Es que esta puede ser una de las decisiones más importantes de toda mi vida. Ay, hermana, gracias. No sabes lo bien que me hace hablar contigo en estos momentos de tanto estrés. Javier, ¿por qué ayudaste a Brenda? Ella me aseguró que era su asistente. Me dijo que había perdido su clave de acceso y no quería que la regañara por eso. ¿Y tú le creíste? No tenía por qué dudar de ella. Siempre había trabajado en vicepresidencia. Que después me enteré que la habían cambiado de área. ¿Y quién más está detrás de todo esto? No lo sé, señor. Yo solo traté con Brenda. ¿Cuánto dinero te ofreció para que lo hicieras? Nada. Ayudé a Brenda porque no pensé que fuera a perjudicar a alguien. Al contrario, yo solo quería ayudar. Ella me coqueteó. Y yo de imbécil caí en su juego. De verdad, lo siento y le ofrezco una disculpa. Mira, el asunto, Javier, es que tus disculpas no me sirven de nada. El que hayas querido ayudar a alguien sin haber investigado a fondo cuáles eran sus intenciones le pudo haber costado a la empresa mucho dinero. De hecho, yo tuve que asumir varios costos por culpa de ella. Señor, yo estoy dispuesto a asumir mi falta y si tengo que pagar algo por mis errores, créame que lo voy a hacer. Mira, por lo pronto voy a ir a hablar con mi papá, pero de ti necesito... que hagas tu declaración formal, ¿sí? Para iniciar una demanda legal. Claro que sí, señor. Bien. Te puedes retirar. Con permiso. Adelante.